amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hacer un té buenísimo para restaurar nuestro riñón, para eliminar los cálculos renales. También nos va a ayudar a desinflamarlo y a que se limpie también las vías urinarias. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos da muchísima felicidad. Acompáñenme a ver cómo preparo yo este maravilloso té. Para preparar este maravilloso té necesitamos una ramita de míspero. ¿Por qué una ramita? Porque vamos a ocupar la corteza de la ramita para restaurar nuestro riñón dañado, para combatir los problemas de cálculos renales. También vamos a estar utilizando dos hojitas del mismo árbol de míspero. Vamos a estar ocupando 1 litro de agua, que en este momento lo voy a poner a hervir, lo voy a hacer a un lado. El míspero tiene estas hojas, yo le fui a cortar una rama al árbol para poder hacer este té y que ustedes se beneficien de estas maravillas que este árbol nos puede proporcionar. En esta ocasión, pues como les digo, vamos a estar ocupando la corteza del árbol, que yo fui a quitarle, como les digo, la corteza, digo, una ramita al árbol. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a retirar la piel de esta manera, la cáscara. Esta cáscara de míspero lo pueden conseguir en tiendas naturistas, también lo pueden conseguir seco, no precisamente fresco como yo lo tengo, pero o sea, sí es importante que nosotros tengamos un arbolito, ya que todo el árbol es un beneficio para nuestro organismo, para nuestra salud. El fruto es buenísimo también. Ya en el canal hay varios videos con el fruto del míspero, con las hojas de míspero, que también son buenísimas para combatir la diabetes y también para bajar la presión arterial alta. Es buenísimo, es una maravilla. En esta ocasión, este té que les estoy preparando es para restaurar el riñón dañado, para aquellas personas que sufren mucho de dolor del riñón y que tienen problemas de que no, por ningún motivo se les quita el dolor. En esta ocasión vamos a hacer este tecito que es maravilloso. Y como les digo, vamos a estar ocupando la corteza del árbol, que es esta. Es una maravilla cómo esto puede combatir los problemas del riñón inflamado, los cálculos renales. Es increíble y para mí es una bendición tener arbolitos allá afuera en el jardín de míspero, ya que pues nos aporta muchísimos beneficios. Vamos a estar ocupando, como les digo, dos hojitas que ya están perfectamente lavadas y lo único es que las vamos a retorcer para que solten todos sus nutrientes. Se lo vamos a poner aquí a nuestra agüita que ya medito hierve. Y también qué cantidad le vamos a poner de corteza de árbol, pues más o menos una cucharadita, que es lo que, pues es así de poquito, para 1 litro de agua. Este té se debe hacer 2 veces al día y a lo largo del video les voy a explicar para qué más nos sirve y cómo se debe de tomar esta maravilla de té. Esta corteza yo la voy a secar porque la voy a ocupar después en otro té, ya que pues para hacer este té necesito nada más, como les digo, equivalente a unas 2 cucharitas de corteza del míspero. Vamos a dejar que esto hierva durante 10 minutos y ahorita regreso con ustedes. Mis queridos amigos, este té ya está hirviendo durante 10 minutos. En este momento lo vamos a apagar y vamos a dejar que repose otros 10 minutos antes de empezar a tomarlo. Es bien importante el reposo, ya que así la corteza sigue soltando colorcito, nutrientes, sabor y propiedades. Así es de que ahorita nos vemos en 10 minutitos. Amigos, ¿qué creen? Ya reposó mi tecito 10 minutos, ya es hora que nos vamos a servir una deliciosa tacita. Y miren, así es como quedó este tecito, con este color tan bonito, pero aparte con esos beneficios que tiene. Así que ahorita nos lo vamos a tomar. Amigos, pues ya estoy lista para tomarme mi tecito de corteza de míspero y hojitas. Es un té que sabe rico. Este té se debe de tomar tibiecito. Esta mezcla de 1 litro de agua se tiene que hacer 2 veces al día, una en la mañana y una en la tarde.
Generalmente se hacen los 2 litros de agua al mismo tiempo, doblando los ingredientes. Pero pues mi jarrita nomás le cabe 1 litro de agua, así es de que yo nomás hice 1 litro de agua. Así es de que ustedes pueden hacer 2 litros de agua y doblar los ingredientes. En lugar de 2 hojitas de maíz, pero le ponen 4. Y también le ponen doble corteza del arbolito. Así es de que se lo tienen que tomar durante todo el día como agua de tiempo. No necesita estar caliente el agua, puede estar fría. Cada que tengan sed, tomen el agua. Lo deben de tomar 3 meses para restaurar su riñón, para recuperarlo. Te vas a sorprender cómo va a quedar de sano tu riñón después de tomar estos 3 meses este té. Es un remedio súper potente, buenísimo para eliminar piedras en los riñones, para desinflamarlo, para volverlo a poner sano, para limpiar las vías urinarias, también elimina líquidos retenidos. Es una maravilla de té. ¿Qué les puedo recomendar yo? Que se lo tomen. Van a ver, a los 3 meses van a regresar aquí a decirme que lo hicieron y que se sienten súper bien. Como siempre, nosotros no somos doctores. Mujeres embarazadas, consulten al médico para que les indique si ustedes son aptas para tomar este té. Así es de que vigilen mucho a su bebé y que para que todo llegue a término bien. Y pues ya que nazca su bebé y si tiene problemas en el riñón, pues pueden consumir este té. Es una maravilla lo que les puedo decir. Yo conocí una persona que ya le estaban amenazando que le iban a hacer diálisis en el riñón. Después de tomar este té, el doctor se quedó sorprendido y ya no le hizo la diálisis. Así es de que imagínense qué tan buenísimo y qué tan potente es este té. Pues yo no tengo problemas en el riñón, pero no me gusta desperdiciar. Así que yo me tomo este tecito y pues también es preventivo porque no necesitan tomarse los 2 litros de agua al día, pero sí unas 3 veces por semana 1 litrito de tecito les va a ayudar a mantener su riñón sano. La vejiga y las vías urinarias totalmente sanas porque también ayuda a limpiarlas. Y pues como siempre, si sufren retención de líquidos, este té les va a ayudar muchísimo. Así es de que pues te invito a que te lo prepares. Si tú eres de las personas que tienes problemas en el riñón y con nada se te quita, este tecito es buenísimo para ti. Recomiéndenselo a quien ustedes consideren que lo necesita y que está padeciendo problemas. Es increíble cómo desde la primera tacita el dolor empieza a desaparecer. Amigos, gracias por acompañarme un ratito aquí en la cocina a preparar esta maravilla de té. Prepárenlo, van a ver que en poco tiempo se van a sentir súper bien. Espero que lo hagan y que me dejen en la cajita de comentarios cómo se van sintiendo. Mis queridos amigos, donde quiera que estén, si están visitándome por primera vez, les invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que mis recetas les lleguen derechito a su hogar. ¿Qué les parece? Además es gratis. Muchísimas gracias por su apoyo, que Diosito los bendiga donde quiera que ustedes estén y nos vemos en el próximo video. Bye.